Hola a todos, nuevamente aquí en este canal. En el día de hoy vamos a hacer un super video, el cual no lo hemos visto en el canal, es algo un poco diferente. Y vamos a estar dentro de un día yo trabajando como ingeniero y les voy a mostrar qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo en estas bodegas para llevar hacia los campos petroleros. Recuerden que yo soy ingeniero metalúrgico y en algunas ocasiones lo que hago es prestar mis servicios para este tipo de empresas, las cuales tienen servicios con empresas petroleras acá en Colombia, y lo que van a ver es algo que tal vez no lo hayan visto y espero les guste. Recuerda quedarte hasta el final del video. Este tipo de vida es muy solitaria, por lo cual decidí tomar un nuevo rumbo hacia mi carrera y empecé a estudiar marketing digital. Pero actualmente algunas veces me llaman de este tipo de empresas, ya que tengo más de 10 años de experiencia y pues clasifico muy fácil para algún tipo de trabajo. Este tipo de trabajo se hizo en la ciudad de Villavicencio Meta, Colombia, en el cual tuve que hacer un viaje desde mi ciudad natal, que es Bucaramanga, Santander. Allí es donde se va a realizar este tipo de trabajos. Lo primero que debemos de hacer es revisar toda la maquinaria que llegó, todas las herramientas, y estos son algún tipo de herramientas, y lo que debemos de hacer es una inspección visual, revisar esas valvulitas que estoy oprimiendo para saber que están abriendo y cerrando bien. Todo este tipo de herramientas lo que se hace es ingresa al pozo de primero o de segundo lugar, dependiendo pues del tipo de herramientas, y lo que hacen es por allí va a pasar el cemento, el cual se va a drenar desde la parte de la superficie hasta el fondo de los pozos. Luego de haber verificado que todo está en orden y hacer un inventario, lo que tenemos que hacer es hacer una prueba con el agua, se llama una prueba de estanquidad, y lo que vamos a hacer es a esperar a que la válvula no drene ningún tipo de agua para saber que está haciendo bien su funcionamiento, de dejar pasar en una dirección el agua y en la otra no. Los nombres técnicos de esta herramienta son collar flotador y zapato rimador. Y pues estaban preguntando qué es lo que van a hacer, y es algo muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es acoplar unas juntas que son en una tubería, la vamos a acoplar con este tipo de accesorios que son el collar flotador y el zapato rimador, y las vamos a pegar con este. Esto es una soldadura líquida, la cual se prepara con un inhibidor, el cual está acá. Se prepara, se echa y dura más o menos unos 10 a 15 minutos, y de una vez lo que va a quedar es soldado después de hacer el enrosque. Y lo que vemos acá de color azul es son los centralizadores para que la tubería se centralice cuando esté dentro del hueco. Acá vemos más accesorios, ya que llegaron bastantes. Y una vez lista la tubería, lo que vamos a hacer es a preparar la soldadura líquida, la cual ya se las había mostrado, ¿sí? Ahí vertimos el inhibidor dentro de la soldadura líquida que está en el recipiente metálico. Se realiza la limpieza de todos los zapatos, y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer la limpieza de la rosca y se va a vertir toda la soldadura en los primeros hilos de esta conexión. Y luego uno de los operarios lo que va a hacer es a vertir esta soldadura líquida dentro de los primeros hilos de la conexión para que coja más consistencia al momento del roscado del accesorio. Como podemos ver, ahí lo podemos ver exactamente, y luego vamos a traer el accesorio, se lo vamos a enroscar ahí, y con la máquina lo que tenemos que hacer es a hacerlo llegar hasta un triángulo. Ahorita más adelante les voy a mostrar cuál es el triángulo,
Este es para solamente este tipo de tubería que tiene una conexión especial que se llama butres. Ahora vamos a darnos cuenta cómo es la operación. Es muy sencilla, simplemente la ingresamos a la máquina y la máquina nos va a empezar a arrojar y hacer el torque para poderla llegar hasta el triángulo que más adelante se los voy a mostrar en dónde queda, y simplemente tiene que llegar hasta ahí. Entonces vamos a ver, ella lo que va a hacer es a cerrar. Y acá van a volver a ver otro nuevo zapato haciendo el mismo proceso. Simplemente vamos a hacer el mismo proceso. Esta es otra máquina, sí, ya que lo hicimos en diferentes máquinas para poderles mostrar cómo es todo el total del procedimiento. Simplemente se agarra y se empieza a roscar. Es muy sencillo, simplemente se va a hacer llegar hasta un triángulo. Más adelante les voy a mostrar cuál es el triángulo para que vean hasta dónde tiene que llegar este tipo de roscas. Y es muy sencillo, simplemente en esta parte está el triángulo y como vemos ya no se ve, por lo que está muy bien torqueada. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente marcar cada uno de la tubería para saber hacia qué parte va. Y recuerden que si les están gustando este tipo de videos, nos pueden regalar un muy buen like. Recuerden suscribirse a este canal y dejarnos algún comentario si sabes todo este proceso. Espero les haya gustado este tipo de información y recuerde que este canal se basa en turismo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.